déjenme les comento que estoy cerca de el módulo habitacional Fobiste, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura con la calle Fermín Legorreta, mejor conocida como la calle 21. Pues se registra este accidente, un vehículo Volkswagen Bora es desplazado en sentido de sur a norte sobre la calle 21. Llega al cruce con el bulevar Adolfo López Mateos. Para quienes viven aquí en la capital, al llegar al cruce con este bulevar, el camino termina. Hay que tomar en dirección al poniente o al oriente, pero ya en recta no se puede seguir. Pues acaba, topa precisamente con este módulo habitacional denominado Fobiste. Pues la persona se sigue derecho, brinca el camellón central y viene y cae a este, podríamos decirlo, este dren, este canal. Cae de punta, sufre severos daños en la parte frontal. Es una persona de sexo masculino que anda en estado de ebriedad. Ya al lugar llegó una grúa, la cual se va a encargar de sacar la unidad, llevarla de nuevo al borde de la calle, posteriormente llevarla a la rampa y trasladarla hasta los patios de un corralón, donde pues va permanecer Damián Islas por Walmart. Sí, exactamente, estamos aquí muy cerca de Walmart. Es en el 21 Boulevard Adolfo López Mateos, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Como usted les digo, es un vehículo Volkswagen Bora, el cual pues se viene derecho, viene circulando por la calle 21. Al llegar al bulevar, se sigue en recta, brinca el separador de carriles, atraviesa los segundos carriles del bulevar y luego viene y cae aquí a este canal, donde topa el semáforo. Exactamente, Damián. Pues bueno, ya va a comenzar a hacer maniobras el operador de la grúa para sacarlo de esta posición y poder remolcarlo hasta los patios del corralón.